quien es eterno e infinito, decidió dejarse encontrar por nosotros, sedientos de luz y hambrientos de verdad. Asumió la naturaleza humana y habitó entre nosotros. Hoy como ayer, Dios sigue anunciándose, invitándonos a encontrarlo en medio de la maraña del sinsentido, en medio de un tiempo difícil y contradictorio. Él, más que nadie, sabe que si nos amamos unos a otros y olvidamos las pequeñas cosas que nos dividen, dejando de lado nuestras miserias, si abrimos nuestro corazón al regalo de Dios para nuestra vida, podremos con regocijo exclamar a todas luces: ¡Aleluya! ¡Aleluya! Más de 2 milenios han pasado del nacimiento de Dios hecho hombre en Belén. Hoy, como siempre, y con su eterna libertad, quiere que decidamos hacerle un pesebre en nuestro corazón para volver a nacer en nosotros. Un soldado a casa regresó, un niño enfermo se curó. Hoy no hay trabajo en el bosque de la lluvia. Thank you.
corrupción, sino lo bueno y lo mejor del alma pura. Porque Dios nos proteja de un mal final, porque un día podamos escarmentar, porque acaben con tanta furia. Aleluya. 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 Las estrellas